buenas noches amigos. Vanme tirando perrito a compartir en sus grupos, en sus perfiles, tírenme paro. Amigos, está activa la barrita, la fiesta de estrellas, tírenme parito a reventar esa fiesta de estrellas, amigos, que se note ese apoyo. Vamos, vamos únicamente, amigos, por 5,000 compartidas esta noche, 5,000 compartidas, amigos. Tírenme parillo a llegar a las 5,000 compartidas. Ojos Mazatlecos, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias, besotes, bendiciones. Tírenme parillo, amigos, tírenme parillo. Este trabajo, pues, es para destruir esa brujería, amigos, que encontró Nat en contra del payaso y en contra mía. Así es que jálense a compartir. Ya casi más de 900 conectados, amigos, más de 900 conectados. Aquí ahorita los maestros, pues bueno, van a hacer este ritual de sanación, amigos, para el payaso y para mí. Así es que, pues, deseennos suerte, amigos, deseennos suerte. Estoy nervioso. Deseennos suerte. Está activa la barrita de la fiesta de estrellas, amigos, y falta mucho, mucho tramo para reventarla. Tírenme parito a reventar esa fiesta de estrellas y las compartidas, amigos. Vamos a compartir. No me salen los comentarios, se me van muy rápido. Nidia Berrios, besotes, bendiciones, Nidia, saluditos. Saluditos, Nidia. Déjenme comperlis. Pues ya está todo aquí, todo listo, amigos, para comenzar este ritual. Tírenme parillo para que lleguen toda la gente que más se pueda, amigos. Sean lo que sean, hate lo que sean, lo que vengan, pero que dejen su reaccioncita, amigos. Aquí todos son números, al final todo cuenta. Y pues bueno, tírenme parito, ya saben, no se me enganchen con los comentarios. No se enganchen con esos comentarios con los comentarios negativos. 2 minutos y medio, amigos, para reventar esa fiesta de estrellas. Déjenme dejen su reacción, amigos. Un saludo ahí para los hates que andan ahí, amigos. Jaidier, saluditos. Alejandro Cervantes, Luis Carlos, saluditos. Manuel de Jesús, saluditos ahí a los que van llegando, que tenemos al pendiente de nosotros. Saluditos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a los que me están apoyando con sus donaciones de estrellas, amigos. Queda 1 minuto y medio, minuto y medio para reventar la fiesta de estrellas. Y pues bueno, este ritual, amigos, pues es especial, amigos, para pues mi compa el payaso y para mí, para liberarnos de ese trabajo de brujería, amigos, ese trabajo de brujería que encontraron aquí en Veracruz, amigos. Y pues que bueno, sí nos ha tenido bastante mal. Más de 1,000 personas, amigos, más de 1,000 personas. Hay que llegar a 5,000 compartidas esta noche. Esta noche bajaron las compartidas, pero pues bueno, amigos, yo sé que es algo diferente. Diego García, gracias, carnalito, por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Quedan 50 segundos, amigos, y aún nos falta buen tramo para la fiesta de estrellas. Buen tramo nos falta. Los que puedan y quieran. Aquí anda el maestro Toro. Segundos, amigos, para ver si reventamos. María Cárdenas, besotes, bendiciones, María Cárdenas. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Tírenme parillo a compartir, amigos. No sé cuántas compartidas llevemos. María Cárdenas,
Besotes, bendiciones, mija. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas y por apoyarme a reventar esa fiesta estrella. Muchísimas gracias. Vamos por esas 5,000 compartidas, amigos. Y vamos también. Ya saben que pueden apoyar con sus donaciones de estrellas durante toda la transmisión, amigos. Deseennos suerte, amigos, porque pues bueno, ando nervioso. No sé qué vayan a hacer los maestros, que nos tengan preparado, pero Wilmer Ramírez, gracias, carnalito, por esa estrellada. Muchísimas gracias, Wilmer Ramírez. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas bendiciones. Muchísimas bendiciones. Wilmer Ramírez, gracias, muchísimas gracias. Ahí está el maestro unicornio. Alguien que me diga, bueno, dejen checar cuántas compartidas llevamos. Estoy ya ando listo. Listo, amigos, para lo que digan los maestros que hay que hacer. Amigos, 1800 compartidas. Nos faltan 3200. 3200 nos faltan, amigos. Vamos a compartir. Ya saben que durante toda la transmisión, amigos, pueden apoyar con sus donaciones de estrellas. Es un trabajo fuerte, un ritual fuerte. Recuerden, si al final del ritual se llegan ustedes, alguien a sentir mal, nos avisan, amigos, me avisan para poder decirles a los maestros para que también haga algo ahí sobre ustedes, para que pues bueno, puedan estar bien, se puedan sentir bien también. Amigos, con mucha fe, mucha fe en que pues bueno, vamos a salir de esta, amigos, vamos a salir de esta. Y pues bueno, con la buena vibra de ustedes, con la buena vibra, créanme lo que así va a ser. Así es que pues bueno, vamos por esas 5,000 compartidas, amigos. Gracias a los que me están apoyando con sus donaciones de estrellas. Gracias a ese que compartió en 39 grupos. No vi quién fue, pero gracias por compartir en los 39 grupos. Tírenme, parito. Hay que reventarla, amigos. Hay que reventarla. Estoy nervioso. Están presentando, yo creo, lo que van a utilizar en el ritual. Este ritual es algo personal que iban a hacer. De hecho van a ver ustedes en un momento, amigos, que se va a bajar la cámara. Se va a bajar la cámara por cuestiones que no podemos mostrar. No podemos mostrar en vivo. Así es que si bajan la cámara, pues ya saben, amigos. De hecho, era un ritual pues muy personal para Payaso y a mí, pero nosotros decidimos compartirlo con ustedes. Así es que bueno,
Tiren parillo, amigos. Tiren parillo. Señora Marta, saludito, señora Marta. Gracias, gracias a los que están mandando sus buenas vibras, amigos. Teresa Hernández, besotes, bendiciones, mija. Muchísimas gracias por tu donación de estrella. Muchísimas gracias. Gracias a los que me están apoyando con sus donaciones de estrellas, amigos. Muchísimas gracias. Elizabeth y Santa, gracias. Muchísimas gracias. Y pues aquí están todos los compañeros, amigos. Todos los compañeros que, pues bueno, los que pudieron venir. Hay más que nos han expresado su apoyo. María Cárdenas, besotes, bendiciones, María Cárdenas. Muchísimas gracias. Hay muchos compañeros que nos han expresado su apoyo, amigos. Wow, ahí anda Paco, ahí anda Moni, ahí anda Ivette, ahí anda Alexis, aquí anda Liz, aquí anda Nat, aquí anda Güero, Payaso, ahí anda el Lick, allá enfrente, María Cárdenas. Besotes, bendiciones, María Cárdenas. Señora Marta, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, María Cárdenas. Gracias por tu donación de estrellas. Me estás estrellando hasta donde no te cuento. Muchísimas gracias por tus donaciones de estrellas, María Cárdenas. Gracias de verdad a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. De todo corazón, amigos. Ten mucha fe, dice. Sí, tengo mucha fe. Tengo mucha fe, muchas buenas vibras. Barrita, besotes, bendiciones, Barrita. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos todos a esta noche. Esta noche van a vivir una experiencia muy diferente a todas las que se han vivido. Esta noche se va a vivir la ayuda para mis hermanos que han pasado por este terrible hecho de brujería. Me he sumado yo, al igual que todos los amigos que se encuentran en este momento. Gracias, María Cárdenas. Para que ellos puedan vivir lo crudo que se vive a través de la brujería, las cosas que les pasan a mis hermanos, los sentimientos que se llevan a cabo. Esta noche vamos a jugar un papel muy importante en la vida de mis compañeros, ya que van a vivir la destrucción de la brujería que se encontró en Veracruz Puerto. No sabemos qué es lo que nos vaya a deparar para los muchachos, ya que este ritual va a marcar la diferencia entre lo bien y lo negativo del futuro de su vida de ellos. Esperemos que con toda la fe y con todo el ánimo que se vaya a vivir esta noche, se pueda destruir esa brujería. Tenemos en juego la vida o la muerte. Si ellos aguantan la energía, vamos a proceder a dar una ofrenda a la Santa Muerte, al Ser Supremo, ya que le hemos ido a pedir el permiso para que ellos puedan soportar la energía, para que puedan soportar el ritual y el proceso que se va a vivir en ellos. Va a depender mucho de su aura, de su karma, de su estabilidad emocional y espiritual de ellos. Dependerá mucho de su estado emocional, así como de su estado físico, si ellos lo soportan. Primeramente mi Santa Muerte, y también la energía que vamos a ceder todos y cada uno de nosotros.
Por eso también hemos traído para acá los cantos gloriosos, el respeto que se merecen, así como el debido respeto que se va a merecer dentro del ritual. Pidamos todos y cada uno de nosotros, cuando ellos estén formando parte del ritual, cada uno tiene que dar una oración, tiene que pedir. La vida de ellos está en juego esta noche. Están en buenas manos. Maestros, adelante. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. El motivo, pues ya saben, para qué es este ritual. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser el saludo a los cuatro elementos para abrir el portal y empezar a eliminar esa maldad que hay. Así es. Me presento, soy el brujo satánico el Chacal. ¿Sí? Esta noche estaremos ayudando a nuestros hermanos, de igual hicimos la invitación para que pudieran acudir aquí. Cuando comencemos el ritual, les pido a todos sumamente respeto, ¿sí? Por favor, y que guarden silencio. En su momento tendrán que hacer una oración y nosotros se lo sabremos decir para que lo hagan. ¿Sí? Ok, daremos inicio al ritual. Vamos a dar un paso mirando hacia el este y vamos a alzar las manos. Y van a repetir. Repita. Yo te saludo, viento del este. Yo te saludo, viento del este. Portador de la energía. Portador de la energía. Que posees el don de la sabiduría. Que posees el don de la sabiduría. ¡Oh, Meteor! ¡Oh, Meteor! Hacia el norte. Hacia el norte. Con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Yo te saludo, viento del norte. Yo te saludo, viento del norte. Portador de la energía. Portador de la energía. Que posees el don. Que posees el don. De la armonía. De la armonía. Oh, Meteo. Oh, Meteo. Haremos un buen paso hacia nuestra izquierda. Oeste, y decimos: yo te saludo, viento del oeste. Yo te saludo, viento del oeste. Portador de la energía. Portador de la energía. Que nos brinda la armonía. Que nos brinda la armonía. Oh, Meteo. Oh, Meteo. De igual manera, damos un paso hacia la izquierda. Saludamos al Señor Sur. Yo te saludo, viento del sur. Yo te saludo, viento del sur. Portador de la energía. Portador de la energía. Que nos protege de la salud. Oh, Meteo. Oh, Meteo. Ahora todos vamos a señalar a las estrellas donde viven nuestros ancestros. Oh, Meteo. Oh, Meteo. Con el corazón de cristal vamos a poner la mano hacia la madre tierra. Vamos a pedir por que no haya guerras, terremotos, ni sismos. ¡Ometeo! ¡Ometeo! Pidan para que ese trabajo de satanismo se elimine, para que ese trabajo no prospere, no siga, que en este momento y en este lugar se elimine. Así sea. Amén. Yo te invoco un santo muerte. Yo te invoco. Que con tu manto sagrado nos des energía para el día de hoy eliminar ese trabajo. Ese trabajo de Santa Cruz que
quiere la vida, quiere la muerte de esos hermanos. De igual manera, te invoco, oh Satán, rey de las tinieblas, príncipe de la oscuridad, te pido fuerza espiritual para poder llevar a cabo este ritual. De igual manera, ayuda y protege con tu gran capa a nuestros hermanos hoy presentes. Que todo sea con el fin de la buena fe. Que así sea. Que así se haga. Amén. Vamos a abrir el portal. Con esta eliminación. Pasen al centro. Sin nada, sin ninguna. Quítense lo que son cartuchas, suéter. Todo. Lo más que es playera, teléfonos. Teléfonos, todo electrónico que tengan. Todo. ¿Camina esto, man? Todo. Todo, todo.
El retiro y la eliminación de la magia negra en sus cuerpos, en lo espiritual, ¿sí? A través de este listón, retiro toda la energía negativa, todo hechizo, toda brujería, todo aquel daño que venga hacia sus personas, todo el mal que te desee, toda envidia, que limpies y purifiques su aura. Que así se haga. Amén. Ómete otro. Ahora pasaremos a echarles el riego. ¿Sí? Riego arrasa brujerías. Para quitar toda aquella brujería, aquel trabajo, la magia negra que tengan en su cuerpo. Cierren los ojos. De ese riego limpiamos y purificamos su aura, despojamos de su cuerpo todo trabajo de magia, todo trabajo de hechicería, todo trabajo de brujería. Destruimos toda la energía negativa. Afuera, todo espíritu, todo demonio, lo reprendo en esta noche. No perteneces a este cuerpo. No pertenece tu espíritu en esta materia. Te ordeno que salgas. ¡Fuera! A través de las claras, a través de la herbolaria, despojo la energía negativa, la mala vibra, la salación, la decadencia, la brujería, la hechicería, todo trabajo de palo mayombe, de santería. Es momento de que ustedes pidan por sus hermanos. Ya se ha comenzado el proceso espiritual. En este momento ellos están en una guerra espiritual. Tranquilo. Va a depender de ellos. Oren por ellos. Si aguantan. Es alguna oración de su corazón. Por favor.
clara. Pasamos toda energía negativa. Absorbemos todo mal. Ayúdalos. Ayúdalos, mis santos muertos. Que puedan ellos. Despojar toda la energía. Ay. Pido permiso y facultad. Señora de los Avernos, espíritu esquelético, poderosísimo, indispensable en momentos de peligro. Yo te invoco seguro de tu bondad. Si tiene pies, que no los alcance. Si tienen ojos, que no los vea. Si tienen manos, que no los toque. No permitan que lleguen a ellos. No permitan que los toquen. Líbralos del mal. Gracias te doy. Gracias, mi santo muerto. Despójalos. 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 Fuera todo espíritu. Fuera todo mal. Necesitamos que volteen tantito su cámara. Ofrendamos esta energía. Vamos a hacer la ofrenda. Necesitamos que bajen su cámara, por favor. Thank you.
es tristeza. Ánimo, tienen que salir de esto y tú lo sabes. Vamos a hacer mucha oración para que ellos puedan salir de todo esto. Y no seas parte del plano espiritual. Brindo mi poder, brindo mi energía para poder ayudar. Hermano, estoy contigo. Así sea, así sea. Amén. Por este medio eliminamos este trabajo satánico que quería lo que es tu vida. Te sacamos de este cuerpo que no es tuyo, este cuerpo que no lo tienes que dejar aquí, ¿sabes? Por eso no te pretendes. Todos no venimos de la tierra. Por eso, por Lucifer, ayúdalo. Ayúdale ese poder que necesita espiritualmente en este momento. Por favor. Que quede con nosotros y no pase al plan espiritual. Como una gota de agua. Lo lleno hacia la mar. No seas parte del plan espiritual. Saque ese espíritu que no le pertenece. Sal. El cuerpo no es tuyo. Es un cuerpo. Un espíritu limpio. Un espíritu de luz. Así sea. Así sea. Tranquilo, tranquilo. Fuerte, hermano. Sé fuerte. Sé fuerte. Sé fuerte. Sé fuerte. Ella que ya yo. Pidan en estos momentos por sus hermanos. Pidan, salga una oración de su corazón. Es el momento de que cada uno de ustedes empiece a decir una oración en voz alta. Por favor, díganla. Dígalo. ¡Ay! No aguanto mis manos, se me están quemando mis manos. Pidan por sus hermanos. Dedica manso que en el altar estás. Venza a sus enemigos que contra de mí están. Con dos te miro, con tres te ato. Con la sangre de Jesucristo el corazón me esparto. A mis enemigos veo pasar con los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo me pide y yo no sé la edad. Yo te pido, gran Señor, que los traigas rendidos a sus pies. Así como se manifiestan en esta hora y en este momento, que vengan rendidos a las plantas de sus pies. ¡Se me queman las manos! 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 ¡Se me queman las manos!
sangre de Jesucristo me pide y yo no se lo he de dar. Yo te pido, gran Señor, que le traigas a tus enemigos rendidos. Por favor, Señor, protégenos. Así como otra vez, protégenos. Porque ella fue la que agarró ese trabajo y ya lo estamos eliminando. Y la siguiente iba a ser ella. Si no le quitamos ese trabajo, se iba a ir con ese trabajo de satanismo. Thank you.
Esta noche no vamos a impedir que los lleves. No, no me pertenecen a mí. Claro que no. Estos cuerpos no son tuyos. No te los vas a llevar. No son tuyos. Estás muy equivocado. Nadie puede contra mí. Nadie. ¡No me los llevaré! No te los vas a llevar. Aléjate del cuerpo de chacal. Él también me pertenece, el mío. Este cuerpo no es tuyo. Thank you.
estar aquí. Yo al portal. No puedo yo entrar al portal. Cuidado con Munra. Thank you.
acá se está parando, maestro. Ya lo vi, gacho, todo. ¿Qué pedo, güey? No es esto, güey. ¿No viste a Chacal? Me sentí mal, güey. Sí, güey. ¿Cómo te sientes, hija? Muy, muy mal.
energía negativa que sientan por ahí? Maestro. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de cabeza? Yo también me siento mal. ¿Sí? Maestro. Moni. Ahorita que pasa. Ayer por el trabajo que toqué. Ahorita vas a poner. Estaba encapsulada. En los frascos. Sí, pásalo para acá. Ok, maestro. ¿Me agarraste? Agua. ¿Quieres agua? ¿Te sientes bien, payaso? ¿Qué? ¿Te sientes bien? ¿Quieres agua? ¿Nadie trae agua? ¿Moni, traes agua? No traigo agua. Agua. Muévelo aquí, por favor. ¿No puedes? Oye, oye. En este lado. Para ponerlo a cerrar. Ahí, recóndale. Gracias. Obvio. Gracias, de mayonesa y un blanco. Sí. Y traían partes, lo estoy diciendo al paso de una persona para que el sistema no lo detecte. Así es. Tenía partes, lo tengo que decir al paso de una persona. Así es. Para que el sistema no lo detecte. Así es. Pero sí hubo un momento en el que se sintió una frialdad fea. No, yo dije, más fe. Cuando se le... Y me pongo la vela, y me pongo la vela, chiquito, y... Chiquito, no se me quita, güey. Más cuando él... Cuando entré, así es. No puedo, no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero tengo mucho frío, güey. Todo helado, güey. No, no, no.
Thank you.
Esta noche se vivió una gran batalla espiritual. Estuvieron presentes espíritus, demonios, que estuvieron atormentando a las personas que estuvieron dentro del portal. Por poco, las cosas se salen de control. Pero gracias a nuestra experiencia, pudimos controlar todo. Y que todo se haya llevado con fin de la buena fe, así como las personas que estuvieron aquí, fue por parte del destino. Nada de esto se tenía predestinado. Todo se acomodó al tiempo y todos ustedes están aquí por algo. Algunos para sanar, otros para ser liberados, dependiendo de lo que cada persona tenía
en su estado emocional y espiritual. Gracias a los maestros por haber hecho un gran ritual. Hasta el momento lo considero como uno de los rituales más poderosos del mundo. Este es el caso que le está dando la vuelta a todo el mundo, el caso de la brujería, y esperemos que en el futuro no formar parte de ellos, cada uno de ustedes, de brujería, de magia o hechicería. Pero si llegase a pasar más adelante, recuerden bien, estamos a sus órdenes. Brujo el Chacal, Brujo de Catemaco el Chacal, Brujo de Catemaco el Toro y el Brujo Mayor de Catemaco, a sus órdenes. Gracias por todo y pues me despido yo. Bendiciones y un abrazo sumamente fuerte para aquellas personas que les hicieron la brujería a nuestros amigos. Como pudieron ver, el trabajo de la brujería no se trajo, porque se está destruyendo en el recinto de las siete potencias. Y aquí se destruyó la brujería que ellos tenían en su espíritu, en su materia. Gracias a los maestros. ¿Unas palabras, maestros? Pues que algo fuerte se vivió esta noche. Y la verdad, hasta aquí quedó este trabajo. Ya ellos ya están liberados totalmente de ese trabajo de magia negra que tenían. Sí. Así es, ya logramos lo que queríamos. Todo salió bien. Qué bueno que no pasó a mayores. Se sentía el ambiente muy pesado. Ustedes, creo que hasta ustedes lo sintieron, se pusieron un poquito mal, pero ya lo logramos. Eliminamos ese trabajo. Ese trabajo que les costaba, les quería quitar la vida. Así es. Desde ahora en adelante, recuerden, puras buenas vibras. Toda aquella persona que los quiera dañar, deseenle bendiciones. Nunca deseen el mal. ¿Sí? Para finalizar, vamos a repetir todas estas palabras en voz alta. Con mucha fuerza, por favor. Sintal Malgolsin. Sintal Malgolsin. Milki Malka. Milki Malka. Huateco Mumuyo. Huateco Mumuyo. Sazarno. Sazarno. En este día. En este día. En esta hora. En esta hora. En este momento. En este momento. Gracias. Gracias. Gracias, Madre Naturaleza. Gracias, Madre Naturaleza. Gracias, Padre Sol. Gracias, Padre Sol. Y Abuelas Luna. Y Abuelas Luna. ¡Ome Teotl! ¡Ome Teotl! ¡Nincancan! ¡Nincancan! Pues amigos, pues ya... estamos por terminar. Estamos por terminar. Algunas palabras que quiera decir, maestro, a su gran público que nos está viendo el día de hoy. ¿Podemos prender la lámpara ya, maestro? Sí, prende. Pues... un segundo, maestro. Sí, sí, hermano. Mira cómo se están abrazando ellos dos. Sí, ahí está. Gracias a ustedes. Pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Pudieron pasar la prueba de fuego, de verdad. Y estoy muy alegre de que sigan con nosotros. Vamos a darlos todos un aplauso, ¿no? Gracias.
quieras agregar, sí, sí, sí. Gracias por siempre apoyar a mi hermano. Y gracias también por preferir. Ánimo, amigo. Ánimo, amigo. Todo bien, todo bien. Difícil, pero todo bien, todo bien. Sí. Y maestro. ¿Vale? Maestro. Buenas noches, maestro. Aquí a todo su público y nuestro público. Esta noche vivimos una prueba de fuego, ¿sí? Para todas las personas que estuvieron aquí presentes y las personas que estuvieron presentes a través de la transmisión. Este caso es un caso que le estuvo dando la vuelta al mundo y hasta este momento, alrededor de nuestros compañeros pudimos vivir esta experiencia, ¿sí? No les deseo el mal a nadie. Nunca le he deseado mal a nadie. Siempre, si les hacen brujería, algunas personas deseen el bien. Denle todas sus bendiciones. Y recuerden bien que el karma existe. Tarde o temprano va a regresar a estas personas. Y bueno, sabemos bien los nombres de estas personas. Sí. Por motivos personales de los señores, pues ellos dijeron que no, querían saber los nombres de estas personas, que querían mejor que les lloviera bendiciones y que les fuera muy bien. Pero recordemos bien que el karma se encarga de esto, el destino, el tiempo. Recordemos también que el tiempo no perdona. Y bueno, recordemos no ser parte de ello, de la brujería. Cuídense mucho, recuerden bien que la brujería existe y existirá 7 veces más en estos tiempos. Todo se está cumpliendo. Y échele muchas ganas. Recuerden bien sus síntomas de la brujería. Dolores de cabeza, dolores de hombro, de espalda, de cadera, pesadez, cansancio, mucha flojera, pérdida de apetito. A veces quisieras salir corriendo y a veces quisieras salir, no salir de casa, quedarte ahí. Tener muchos pensamientos negativos. Y el mayor síntoma de brujería es despertarse entre las 3 y 3 y media de la mañana. Es la hora en donde los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad. La hora en donde Joshua muere y los espíritus malignos, los espíritus impuros, toman el poder para hacer el daño. Me despido, el brujo mayor de Catemaco, Veracruz, unicornio negro. Mi número personal es el 55192942 38 y mi página oficial es Brujo Mayor de Catemaco. Bendiciones. Bye, mi gente. Nos vemos. Gracias, maestro. Muchísimas gracias.